Esta es su sección favorita con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Jesús, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿qué tal? Hoy de jueves. Muy bien. ¿Qué es lo que has preguntado al pueblo? He preguntado, Jorge, pregunta deportiva acerca de la destitución de Mourinho en Inglaterra como entrenador de Manchester United y acerca de una posible vuelta al Real Madrid como entrenador al club blanco en una segunda etapa. ¿Qué le parecería a la gente que volviera Mourinho? Pues vamos a escuchar las opiniones del pueblo, ¿te parece? Vale. Venga. Tras la destitución de Mourinho como entrenador en Inglaterra, se abre la posibilidad de que vuelva al Madrid. ¿Lo ves posible? ¿Cómo lo verías? Peor para el Madrid, porque lo único que hace es dividir. Y soy del Atleti, pero vamos, entiendo de fútbol. Siendo antimadridista, reconoces que puede hacer daño al equipo. Vamos, yo soy antimadridista. Bueno, del Atleti, sí, eso me refiero. Soy del Atleti, pero no soy anti nada. ¿Pero crees que puede hacer daño al... Totalmente. Sin ser del Madrid, crees que puede hacer daño al equipo? Sin ser del Madrid, lo único que puede hacer es dividir. Los futbolistas como Mijatovic han comentado que tiene gran posibilidad de volver al Madrid y que incluso ya ha tenido contactos con Florentino. Bueno, es que puede ser verdad. Son comentarios, nada más. Son comentarios que lanza la piedra y esconde la mano, pero simplemente para estar, digamos, en los medios de comunicación, Mijatovic. ¿Qué es lo que hace? Simplemente quieren estar en los medios de comunicación. Para que se hable de él por sus declaraciones. Sí, lo de siempre. ¿Sería diferente la etapa de Mourinho, una nueva etapa de Mourinho en el Madrid? No creo. ¿Cómo lo juzgaría la afición blanca? Pues la afición blanca, digamos, por estadísticas, que ya se ha comentado en todos los medios deportivos, está al 50%. Digamos que la gente de arriba parece que quiere, digamos, mano dura, y la mano dura realmente, yo creo que en ningún club, en la mayoría, no es conveniente. Simplemente lo que el Madrid creo que necesita, como la mayoría de los clubes, es hacer un poco piña con el vestuario, pero no mano dura. A mano dura no se va a ninguna parte, ni con el fútbol, ni con la política, ni con nada. Simplemente diálogo, en punto de vista, ¿eh? Pero en una segunda etapa del Madrid, de Mourinho en el Madrid, ¿la afición lo juzgaría desde cero o ya teniendo en cuenta su anterior etapa, ya tendrían una opinión sobre él? Hay divisiones. Hay gente que le juzga porque dijo que en su momento le hizo, digamos, un poquito sombra al Barcelona, y hay gente que dice lo único que hizo es que dividió el vestuario y montó la de Dios. Y al final, ¿cómo se fue? Por la puerta de atrás. O sea que, ya te digo, que no soy antimadridista, soy aletista. Tras la destitución de Mourinho como entrenador en el Manchester United en Inglaterra, ¿verías con buenos ojos una segunda etapa en el Madrid? Pues la verdad es que no. Pues que se comportó verdaderamente fatal y metiéndose a nivel personal con los jugadores, y no se limitó al tema deportivo. O sea, fue siempre protagonista él por otros temas que no el fútbol. Exfutbolistas como Mijatovic, por ejemplo, ya han comentado que tiene gran posibilidad de volver y que incluso ya ha habido contactos con Florentino, con el presidente. ¿Crees que puede ser verdad? ¿O no tiene ni idea Mijatovic? No tengo ni idea. No, sí, Mijatovic sí que tiene cierta idea y sí, algo, desde ¿no? luego, claro que tiene que saber algo. Porque es un tío muy positivo para el Madrid, claro. O sea, en caso de que haya segunda etapa de Mourinho en el Madrid, ¿crees que la afición, la gente lo juzgaría desde cero, borrón y cuenta nueva, o ya... Estaría predestinada, estaría con la escopeta cargada ya, vamos. A la mínima, pues sería un conato de pelea, vamos. Vamos, que no se le olvidaría todo lo pasado. No, nada, imposible. Tras la destitución de Mourinho en Inglaterra, se le abre la puerta otra vez la posibilidad de que vuelva al Real Madrid. ¿Cómo lo verías? Yo lo veo mal, no me gusta que vuelva aquí. Por el tiempo que estuvo, no me gustó. Yo soy del Atleti, ¿eh? Pero bueno, que podemos entender. Que no, a mí no. Pero si eres del Atleti, mejor que no. Que mejor no. Que vuelva al Madrid si le hace daño, no, así le puede ganar. Pero hay que ganar por las buenas, hay que ser honrados. No, mira, que tenemos prisa, ¿eh? Tras la destitución de Mourinho como entrenador en Inglaterra, ¿qué te parecería que volviera al Real Madrid? Se le abre la puerta. Claro, no, me gustaría que volviera. ¿Te gustó en su primera etapa? Claro, me gustó en su primera etapa y todo, como maneja todo, como maneja el equipo. Ya sabes que la afición estaba muy dividida con él, sí. Unos lo querían mucho y otros, vamos, lo odiaban. Lo odiaban. ¿Crees que si hay una segunda etapa la gente hará borrón y cuenta nueva y lo juzgarán desde cero? Claro. ¿O se le tendrá en cuenta ya lo que hizo? No, depende cómo él maneje esta vez el equipo. Si él maneja el equipo mal, obviamente la gente va a hablar de él. Pero si él maneja bien, van a hablar bien. Y sí, me gustaría que volviera otra vez al Real, claro. Porque el Real Madrid en este momento no está por su mejor temporada ni nada.
Pues le hace falta a Mourinho. Sí, le hace mucha falta. ¿Qué es lo que más te gustaba de Mourinho en el Madrid? ¿Qué destacarías? ¿Qué destacaría? No, todo. ¿Su juego, sí, todo? Sí, todo como posiciona todo. Y mantenía a los jugadores a raya. Sí, claro, ¿no? A raya, ahí a raya, sí. Deporte en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com con Jesús de la Torre. Adiós, Jesús. Adiós, Jorge. Adiós. Ahora boletín informativo, noticias de la 1.